Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana son actores fundamentales para lograr conservar el bosque. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía. Visión Amazonía. Los indígenas encaminan acciones fundamentales para la protección de las riquezas naturales y simbólicas de sus territorios. De ahí la importancia de empoderarlos, para que canalicen sus conocimientos y saberes ancestrales hacia la conservación de los bosques. Hoy hablaremos con Sofía Cumaco, una ingeniera agroecóloga de la Universidad de la Amazonía, una joven orgullosa de sus raíces indígenas y quien se desempeña como coordinadora del proyecto de fortalecimiento del gobierno propio, producción y economía de los pueblos Corebajú, de los municipios de Milán y Solano en Caquetá y Puerto Leguízamo en Putumayo, un proyecto financiado por la segunda convocatoria PIVA de Visión Amazonía. Sofía, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, cuéntenos en qué consiste el fortalecimiento del gobierno propio y cómo lo están trabajando. El fortalecimiento del gobierno propio lo trabajamos con el fortalecimiento de los nuevos líderes de las comunidades, con el relacionamiento institucional de la asociación ASIN, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, quien es la implementadora del proyecto, y también con el esquema de monitoreo ambiental, que es generar un plan de monitoreo ambiental con base en los planes de manejo ambiental. Básicamente cada comunidad eligió un líder monitor que fuera como la persona que más estuviera con conocimiento de manejo de tecnologías y también de palabra, porque el pueblo Corebajú es un pueblo que habla muy bien su lengua, entonces también queríamos seguir esa misma línea. Entonces básicamente cada monitor se encarga de recoger la información del proyecto y hacer las actividades con sus comunidades, en su idioma, en su lengua y con sus costumbres tradicionales. Los jóvenes han desarrollado un papel fundamental en este fortalecimiento, ¿por qué? Dentro de los parámetros para la elección del monitor, esto se pedía que fueran jóvenes que estuvieran haciendo liderazgo, porque normalmente el liderazgo en los pueblos es de los mayores y de los caciques. En este caso, esto sugerimos, una sugerencia fue que cada monitor fuera, digamos, los jóvenes que apenas están empezando a salir como en el tema de liderazgo por cada comunidad. Bueno, y para nadie es un secreto que en esta región la mayoría de la comunidad vive de lo que produce el bosque. En este sentido, en economía y producción, ¿qué se está adelantando, Sofía? En economía y producción estamos trabajando en la recuperación de suelos degradados por intervención, por presión social y de producción en la zona ganadera, que hay una zona, amplia zona ganadera en el departamento. Muchas comunidades indígenas tomaron la misma actividad productiva de ganadería y por esa razón se han perdido suelos hasta llegar al punto de que quedan degradados y no hay producción en esos suelos. Entonces lo que estamos haciendo es recuperando los suelos con ellos de una manera más tradicional, con el tema de hacer bosque diverso, bosque de uva caimarona, de caimo, de todos los frutos que ellos puedan consumir, pero de manera que estos bosques y estos árboles no vayan a generar conflicto entre ellos por el alimento, porque como repito, es un suelo degradado y es un suelo que hay que nutrir. Sin duda es un proyecto bastante ambicioso que beneficiará a estos tres municipios, a cerca de 3.200 personas y 1.700 familias. Pero Sofía, hasta el momento, ¿qué resultados o avances se han evidenciado con este proyecto? A la fecha ya tenemos de 30 comunidades con las que trabajamos en los tres municipios, hay 17 hectáreas ya sembradas. Tenemos también el tema de relacionamiento institucional, el proceso de un convenio con la organización TNC, quienes darían continuidad al tema de esquemas de monitoreo ambiental y trabajarían también con nosotros este proceso. Y también en el tema del fortalecimiento a la organización, pero ya en el tema más local con las comunidades, apoyamos en la formulación de los proyectos para la convocatoria de PIVA Mujeres y tenemos pues un proyecto ganador.
Bien, y con estos resultados alentadores llegamos al final de este podcast, agradeciendo a Sofía por su tiempo y a todos los oyentes por acompañarnos en este espacio. Hasta la próxima. Todos somos Amazonía, su riqueza natural nos pertenece, cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.